Por muchos años, los habitantes del barrio Cristo Rey, los que viven en la entrada del sector por la avenida Circunvalar, piden a gritos la pavimentación de la calle principal, además porque han tenido que soportar las duras y las maduras con el mal estado del camino. Ya el servicio público pasa obligado porque en muchas oportunidades se han quedado atrancados en el trayecto. Con los aguaceros que han caído duro, pues casi nadie puede subir, que casi ya ni las busetas pasan por aquí por las condiciones que encuentra, porque esta es la entrada principal de la buseta aquí de Cristo Rey. Y en el mismo estado que se encuentra la estrada, pues los choferes pues, se les da miedo partirle una amortiguadora, cualquier vaina del carro ahí o voltearse ahí, porque ahorita como el día está, como le digo, una buseta escolar casi se voltea ahí porque cayó a la zanja y trató de voltearse la buseta ahí. Durante muchas administraciones municipales se han tenido en planes esta calle para la pavimentación y arreglo de tuberías, no obstante, la comunidad sigue esperando que se ejecute. Uno vive echando escombros y toda esa vaina para poder tapar las grietas que se hacen aquí en la calle. Aquí nadie hace nada, nadie viene, ni junta acción comunal, ni presidente del barrio, no, nadie se hace presente en nuestra calle. Entonces, pues el llamado es agradecerle a usted y un llamado a la alcaldía a ver qué solución tiene para esta calle, porque es que Ocaña tiene muchos problemas en todos los barrios y tenemos entendido que aquí han llegado presupuestos para implementaciones de los barrios y no sé qué se está haciendo esos presupuestos. Agradecerle también a ustedes porque por medio de ustedes se hace llegar esta noticia ya a la alcaldía. Se tiene previsto que en las próximas pavimentaciones que la Secretaría de Vías e Infraestructura realizará se tiene lista esta calle principal. Por ahora los habitantes de este sector tendrán que soportar el polvero y en tiempos de lluvias las inundaciones.